pues mi nombre es maría vale y trabajo en una asociación de productores ecológicos mi vida dentro de la agricultura y, y si nos pasamos al ámbito laboral pues ha sido un trayecto largo vale difícil es lo que quería resaltar pero no por eso gratificante y, y que me hace seguir adelante y, y luchar pues con, con lo que venga Cierto es que en el mundo rural las mujeres, igual que en el, en, en el ámbito pues, de grandes ciudades y demás, eh, tienen sus dificultades porque somos realmente diferentes. Pero eso tiene que ser como el, el empuje para que la mujer mm, pueda llegar hasta donde quiera llegarse, aunque tengan sus trabas. Mm, hay un ejemplo que a mí me gusta, porque es una experiencia real de una amiga que tenía una dificultad en sus manos. Su padre le obligaba, por decirlo así, a que, repetir, que escribiera las cosas muchas veces. Y ella pensaba que su padre no la quería porque era diferente, así lo decía ella. Hasta que pasó un poco el tiempo y, y en una conversación se dio cuenta de todo lo que había conseguido con esa dificultad que ella tenía y en la que su padre le exigía que apretara y apretara. Y fue cuando ella se dio cuenta de que era lo que era. Gracias a esa dificultad que había estudiado, que había montado una empresa y que esa discapacidad o esa diferencia no le había hecho venirse abajo, sino ser más fuerte y, y buscar todos los recursos necesarios pues, para llegar a donde quería ser, a lo que quería ser. En definitiva, conseguir todo lo que uno quiera, desde ser una mujer de… de bueno, de… ...de la vida pública, me refiero... ...a organismos directivos y demás... ...que sea lo que quiera llegar a ser... ...mientras que sea feliz, pues con eso es suficiente... ...que las diferencias son reales... ...que son palpables... ...pero que se pueden superar pues... ...como cualquier otro reto que podamos tener en nuestra vida... ...esa es... <laughs> ...mi idea. Nos ha dejado sin palabras totalmente, vamos... vamos. <laughs> ...yo soy Inmaculada Díaz, soy la trabajadora social... ...del Centro de Salud de aquí de Palma del Río... Y no he tenido tantas dificultades para acceder al mundo laboral, porque de hecho el trabajo social es una profesión y una disciplina eminentemente feminizada. Somos más mujeres que hombres. La dificultad sí está en que en el ámbito sanitario somos muy pocos los trabajadores sociales que ejercemos en el sistema sanitario. Entonces eso nos hace estar un poco invisibles. Pero bueno, somos una disciplina que lo que intenta es. Eh, darle al ámbito mmm, sanitario y a la enfermedad por la que las personas pasan, porque son los, la, nuestros clientes, eh, darle un sentido social e intentar que la persona pues pase lo mejor posible por ese trance de la enfermedad. Aparte de eso tenemos mmm, muchísimas otras actividades como las intervenciones comunitarias y las intervenciones a nivel grupal, que ahora en la en la, en la intervención mía, pues intentaré desarrollar más adelante. Pero eh, lo que sí quiero destacar también es que la mayoría de los clientes, la mayoría de los pacientes, suele ser mujeres a las que yo atiendo, sobre todo por el tema de mm, violencia de género, el tema de que son las cuidadoras de esos enfermos y está muy feminizada nuestra, nuestra clientela. Por lo demás, no tengo nada más que añadir, ahora iremos ampliando. Bueno, pues yo soy Sonia, soy la, la directora de la, de la escuela de adultos, antiguamente llamada, actualmente Educación Permanente para Personas Adultas. Y bueno, pues como ha dicho la compañera, pues. Cierto es que nuestro sector también está muy feminizado porque tanto en el aspecto más profesional donde intervenimos eh, docentes mujeres, con un gran porcentaje de, de, este, de este género, donde el sector más masculino pues eh, interviene menos, aunque también interviene. Y bueno, en este en este ámbito de la... De la educación para adultos. Decir que bueno, que desde hace ya muchos años... Pues nada, hemos abierto este campo para que, sobre todo, eh, digo la mujer, porque es la que más frecuenta... Nuestro, ...nuestro ámbito, ¿no?... Eh, ...la educación para adultos... ...está llena de mujeres porque son las que... ...más requieren de esta necesidad cultural... ...para poder ampliar fronteras... ...y para a través de la cultura y de la educación... ...encontrar satisfacción personal... ...y encontrar su propia, su propia libertad, ¿no?... ...porque yo siempre digo que la cultura... Eh, ...es el camino para, para encontrar la libertad... ...y a través de ella también la felicidad... ...entonces pues nada, nosotros como educación... Permanente damos la posibilidad a tanto hombres como mujeres la posibilidad de abrir su frontera y de encontrar pues su objetivo. ¿No? Su objetivo a nivel académico y no solamente académico. sino también a nivel personal. y a nivel como no social. Entonces, bueno, pues vengo para representar este ámbito de la educación y para representar a la mujer dentro de este ámbito. Así que paso con la siguiente. Buenas tardes, mi nombre es Pepi. Y mi profesión, de la cual me siento muy orgullosa, es Herrera. Eh, Deciro, eh, como alguna de mis compañeras, con otras no estoy de acuerdo, que a ella le ha sido difícil y yo digo que a mí me ha sido súper fácil. Porque eso tiene que estar en nosotras mismas. Si nosotros nos creemos que servimos para nuestra profesión, solamente es practicarla, llevarla a cabo y ejercerla lo mejor posible. Así que el principal inconveniente lo tenemos en que nosotros no nos creamos que somos capaces. Todas somos capaces de lo que nos propongamos. Y si tenemos presente de dónde venimos y sabemos dónde queremos llegar, con la lucha diaria vamos a conseguirlo. Así que os digo que para mí es muy fácil. Mi trabajo eh, es más difícil compaginarlo con mis hijos. Por eso tengo un pequeño paréntesis en estos momentos. Eh, os digo que en la vida me voy a, a poder desvincular de ello porque es mi profesión, es mi hobby, es mi pasión. La cual la estoy practicando en casa, digamos, a nivel, a nivel familiar, pero el principal objetivo que os quiero decir es que nos concienciemos que somos capaces de todo y que si queremos una cosa, da igual mujer que hombre, somos capaces de conseguirla. Bueno, enhorabuena. Lo primero, muchas gracias. Yo soy María Ángeles, eh, soy matemática. Eh, y de vocación y de profesión, y también agricultora. Entonces, yo soy titular de una explotación agrícola, citrícola, aquí en Palma del Río. Pero eh, no soy una mera titular, o sea, la peculiaridad de mi vida, como María también comparte, es que somos eh, titulares activos, es decir, que el 40% de, de las titularidades agrícolas en, en Andalucía, pues, están en nombre de mujeres. Entonces, los abajo firmantes son mujeres, pero, pero los que estamos en el campo no somos mujeres. Entonces, yo comparto también eh, con ella la idea de que para mí no, eh, para mí sí ha sido fácil, pero, pero aunque mi mundo es un mundo Totalmente de hombre, o sea, yo os aseguro que para encontrar una mujer, eh, bueno, en, en mi sector, en, en cooperativas, en tiendas de repuestos, en, en temas de fitosanitario es muy, muy complicado. Lo que pasa es que yo creo que como están todos tan acostumbrados ya a verme, me tienen metido ahí en un hueco, entonces, eh, bueno, mmm, no sé lo que pensarán, pero realmente para mí ha sido fácil. Yo cada vez que, que mmm, he necesitado ayuda o he necesitado, eh, me he encontrado mucha ayuda en el camino más que piedrecita eh, y eh, también animo a todo el mundo desde aquí igual que decía ella y a todas las mujeres que bueno que el hecho de que una profesión eh, sea eh, preeminentemente masculina que no, nos, eh, eh, no no nos eche para atrás no sirva como desánimo sino todo lo contrario si tú por temas familiares o vocacionales o porque te gusta quieres dedicarte a algo inténtalo hazlo y ya verás cómo lo conseguirás. Eh, fácil, hombre, fácil no hay nada. Eh, ya os digo que yo matemática, con lo cual eh, llevo muchos años en la enseñanza, eso bueno era algo totalmente natural. Pero sin embargo el tema de la agricultura, pues para mí ha sido sorprendente. Eh, te permite llegar a sitios que yo realmente no, no, no había pensado porque eh, desde la lonja de cítricos a la que pertenezco, pues hacemos semanalmente público precios de cotizaciones. Eso ayuda a todos los agricultores de la comarca. A saber a cuánto está su producto y a saber eh, a cuánto lo pueden vender. Y entonces nadie va a venir a tu casa a engañarte. Entonces algo que para mí, de lo que yo me siento muy, muy orgullosa. Y, y en fin, que si con mi ejemplo alguna agricultora eh, decide tener un poquito más de visibilidad y perder un poco el miedo a, a decir, oye, yo voy a llevar mi explotación, pero no, no solo ir y firmar o, o presentar la declaración o la PAC, no, 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 sino eh, llevar realmente su explotación, pues nada, yo la animo y, y adelante. Gracias. Bueno, pues como han podido comprobar, este ramillete de grandes mujeres nos da una visión de futuro, una visión optimista de que la mujer en el medio rural al igual que en el medio urbano, puede llegar donde quiera. Nosotros desde el Ayuntamiento, pues le damos las gracias por estar aquí hoy y compartir su experiencia, porque yo creo que pueden ser modelos, modelos de otras mujeres y de otras niñas que vienen detrás. Estamos celebrando esta, esta semana de la mujer rural y lo que queremos poner de manifiesto desde la Delegación de Igualdad es que se puede llegar donde se quiera. Que es verdad que hay hándicaps, pero al final es lo que decía Pepi. Cada uno es. ...lo que decida hacer... ...y si eso es buscar la felicidad... ...pues aquí se ha puesto de manifiesto... ...que la mujer en el medio rural... ...ocupa todos los ámbitos posibles... ...y además es luchadora... ...yo creo que ese es el mensaje que, que hoy nos llevamos... ...que hay que luchar... ...la persona quiere... ...y lo puede hacer desde cualquier ámbito... ...desde la sanidad, desde la agricultura... ...la educación, el, la construcción... ...el caso es que nuestras niñas... ...nuestras niñas y nuestros niños sepan que el mundo rural es un mundo donde cada uno puede llegar a ser lo que quiera. Así que muchísimas gracias en nombre del ayuntamiento por, por estas experiencias que estoy segura que van a servir de espejo donde podrán mirarse muchísimas personas más. Muchas gracias.